Dios mío, ven en mi auxilio. Con estas vísperas solemnes de la Natividad del Señor, iniciamos la gran celebración de la Noche Santa, en que nos visitará el sol que nace de lo alto para guiarnos por el camino de la paz. Esta noche en que tenemos la certeza de que viene el Señor y que mañana contemplaremos su gloria, unámonos a la oración de la Iglesia y, como María, guardemos y meditemos en nuestro corazón estos santos misterios. Al realizar nuestra plegaria vespertina, sigamos el ejemplo de nuestra Madre, quien siempre está orando, pues todo lo hace con referencia a su Hijo. Por lo tanto, hablemos con Jesús, pidamos a Jesús, contemplemos a Jesús. Sonriamos a Jesús como ella lo hace. Que con el rezo de esta tarde inicie también nuestra acción de gracias al Padre por el don inefable de su Hijo, Jesucristo, para que nos ilumine a quienes vivimos en tinieblas y seamos capaces de continuar la obra de la redención. El Salmo 112 es una invitación para orar permanentemente al Señor desde que inicia el día hasta que termina. Con el nacimiento de Jesús, el Padre nos muestra su gran amor, pues se abaja para mirar en un humilde pesebre al cielo y a la tierra. Al cantar este Salmo recordamos también que el Señor levantará del polvo a los desvalidos, a cambio de levantar a su Hijo amado en una cruz. Alabemos, pues, el nombre del Señor nuestro Dios, que se hace partícipe de nuestra humanidad para hacernos partícipes de su vida inmortal.
Oremos. Dios Padre de bondad, que has participado de nuestra naturaleza en Jesucristo para elevarnos a ti por el ejemplo de María, nos enseñas que enalteces a los humildes. Mira este pueblo tuyo que has levantado del polvo, y por nuestra oración vespertina con la que iniciamos la solemnidad de la Natividad del Señor, concédenos que participemos de todos los bienes y alabemos siempre tu nombre por el mismo Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor envía hoy su mensaje a la tierra, y su palabra no únicamente corre veloz, sino que se hace carne. Oremos con el Salmo 147, recordando no solo el poder infinito de Dios, sino sobre todo el gran amor que manifiesta a los hombres y mujeres de buena voluntad, a quienes por su palabra ha dado a conocer sus designios, para que como María no solo conozcamos sus mandatos, sino que los aceptemos plenamente. He aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Padre de bondad, que hoy nos das su palabra hecha carne, haz que siempre la llevemos en nuestro corazón y demos tu sabiduría y fuerza para comunicarla a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los más necesitados, según los criterios humanos, por Jesucristo nuestro Señor. El cántico que entonaremos está tomado de la carta de San Pablo a los Filipenses y nos habla de la exaltación que el Padre hace de Cristo por su humildad y obediencia sin límites. Demos gloria al nombre que está sobre todo nombre y que nuestra lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre lleno de amor, que has querido que tu Hijo, al tomar nuestra condición humana, adquiriese la condición de esclavo y se consagrara al servicio de los hombres, obedeciéndote en todo, incluso hasta la muerte de cruz. Concédenos imitar su ejemplo de humildad y obediencia, tomando nuestra cruz de cada día. Te lo pedimos por el mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. De lo corto los golotos,
se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Hermanos, hermanas, hemos dado inicio con estos cantos a las primeras vísperas de la solemnidad de la Natividad del Señor. Hoy es Noche Buena. Hay en la tradición cristiana dos noches muy hermosas. Esta, la Noche Buena, y la Noche Santa de la Pascua de Resurrección del Señor. Y hoy, hermanos, nos invita ante todo la Iglesia, nuestra Madre, a meditar cómo el cielo y la tierra se han unido. Lo visible y lo invisible toman forma en las realidades de un niño sobre un pesebre. Lo que es trascendente e intangible se vuelve frágil, se vuelve con una sonrisa y quiere abrazar a su madre. Y Navidad, hermanos, tiene un sinónimo: familia. Es la noche por excelencia en la cual participamos en la alegría, en el gozo de lo que es vivir en familia. Así nos lo han enseñado ya nuestros abuelos, nuestros mayores, y nos lo han transmitido en una tradición tan especial que es verdaderamente un tesoro para nuestra piedad y religiosidad, para nosotros, especialmente los mexicanos y latinoamericanos. Es en familia que nos reunimos en torno a una mesa, pero no debemos de olvidar, por encima de los regalos, por encima de esos sabrosos sabores y de todo lo que pasará en esta noche, lo que aconteció al inicio de nuestra fe. En la fragilidad de un niño, Dios se ha humanizado. Ha querido participar de nuestra naturaleza en la profundidad de todo. Y lo fundamental, Dios quiso tener una mamá. Y la escogió muy bien. Y quiso tener un custodio en la persona del Señor San José. Y su Padre Dios supo escoger un gran pueblo donde esta familia va a venir a mostrar al mundo que ha llegado el Mesías, el ungido. Todo lo anunciado en las profecías, todo lo que durante este tiempo del Adviento hemos meditado y proclamado en la palabra de Dios, viene a unirse en esta imagen frágil y al mismo tiempo soberana y majestuosa de Jesús niño, que nosotros por la piedad popular le llamamos Niño Dios, y que con mucho cariño tantas familias en esta noche
lo traen a misa, lo traen a la iglesia y posteriormente en familia lo arrullan antes de colocarlo en el pesebre, en los nacimientos, en sus casas. Aquí lo haremos unas horas un poquito más tarde, colocándolo en este pesebre del presbiterio de la basílica. Y todo esto, hermanos, nos hace reflexionar. Jesús tiene ya una madre en María Santísima, en Señor San José un custodio, pero no se ha querido quedar esta noche así. El Señor ha querido llamar a algunos que no los tomaban en cuenta en sus tiempos, que eran los pastores. Y la inmensidad del ejército celestial se les manifestará, ellos cuidando de noche sus rebaños, y les anuncia: ha nacido el Salvador. Vayan, está entre pajas, envuelto en pañales, ha llegado. Ante esto, hermanos, nos queda a nosotros recibir ese mismo anuncio e ir ahí donde Jesús está, en esa fragilidad. Y quizás, hermanos, en esta Navidad, este niño Dios se representará quizás en la persona de un pariente enfermo, de una familia que vive atribulada porque no aparecen su hijo o sus hijos o sus parientes. Acércate a ellos, ora por ellos. Quizás este niño Dios frágil que necesita todo el amor y toda la ternura se reflejará en la persona, quizás, de alguien que está esclavizado por las drogas o que está subyugado por el narcotráfico o por la violencia, por los carteles, por todos aquellos que, a través del poder del dinero y de las balas, quieren gobernar. Y son los ángeles que te dicen: ve, eres capaz de contemplar en tu hermano imagen y semejanza de Dios, eso grandioso que realizó Jesús en Belén, que es humanizar esa realidad de naturaleza humana, caída, pecadora, frágil, y te puedes acercar a decir: aquí estoy, y con sinceridad decir: feliz Navidad. Hazlo. ¿Qué te propondrá el Señor esta noche? ¿A quién te presentará hoy? Así como los pastores escucharon el llamado, así escuchemos hoy este llamado, que en casa de Santa María de Guadalupe, al inicio de estas solemnidades, el Señor te propone: ve, contempla la grandiosidad de Dios en lo más insignificante, en lo más frágil, en aquello que está quizás olvidado o en aquel o aquella que está por ahí. Ve y cumple el gran misterio de la Navidad. Sabréis que vendrá el Señor. Hoy sabréis.
diariamente en la liturgia de vísperas, que es la oración del atardecer. La Iglesia proclama el cántico de la Virgen María, mejor conocido como el Magnificat. La Virgen lleva la alegría por donde pasa. En cuanto llegó tus saludos a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Le dice Santa Isabel, refiriéndose a Juan el Bautista, que crecía en su vientre. A la alabanza de su prima, la Virgen responde con un bellísimo canto de júbilo. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu está transportado de gozo en Dios mi Salvador. En el Magnificat se contiene la razón profunda de toda humildad. María considera que Dios ha puesto sus ojos en la bajeza de su esclava. Por eso en ella ha hecho cosas grandes el Todopoderoso. Cantemos, pues, este himno con alegría, ofreciendo a Dios nuestras imperfecciones para que Él haga con ellas maravillas.
Adoremos a Cristo, que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, probando en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, y supliquémosle con fe ardiente, diciendo: por tu nacimiento socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que al entrar en el mundo has inaugurado el tiempo nuevo, anunciado por los profetas, haz que tu iglesia se rejuvenezca siempre. Por tu nacimiento socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que asumiste las debilidades de los hombres, dígnate ser luz para los que no ven, fuerza para los débiles y consuelo para los tristes. Por tu nacimiento socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que naciste pobre y humilde, mira con amor a los pobres y dígnate consolarlos. Por tu nacimiento socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que anuncias a todos la alegría de una vida sin fin, por tu nacimiento terreno, alegra a los agonizantes con la esperanza de un nacimiento a la vida eterna. Por tu nacimiento socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que descendiste al mundo para que todos los hombres pudiesen ascender al cielo, admite en tu gloria a todos los difuntos. Por tu nacimiento socorre, Señor, a quienes has redimido. Porque Dios ha infundido en nuestros corazones el espíritu filial, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad llena de esperanza de nuestra redención, concédenos que así como acogemos a tu Hijo, llenos de júbilo como Redentor, así también lo recibamos llenos de confianza, cuando vuelva como juez. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Dios Padre nuestro, que nos has congregado para celebrar hoy las vísperas de la natividad de tu Hijo muy amado Jesucristo, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. El Verbo divino que tomó nuestra naturaleza humana
en el seno de la Virgen María, haga que siempre le proclamemos como Redentor para llegar a ser partícipes de su naturaleza divina. El Espíritu Santo que fecundó el seno de la Santísima Virgen María, nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, vayamos en paz. Nuestra oración de la tarde ha terminado.